Así fue el inicio de las manifestaciones en Nicaragua hace exactamente cinco años. Jóvenes armados con pancartas y banderas se oponían a unas reformas de pensiones. Definitivamente, Gabriel no se puede olvidar. No se debe olvidar. Lester Alemán, uno de los rostros más visibles del movimiento estudiantil nicaragüense, hoy siente nostalgia por los 350 muertos que dejó la violencia estatal, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La demanda de abril, si bien es cierto, es democracia, justicia y libertad, hoy estamos también enfrentando una mayor demanda y es la sobrevivencia en Nicaragua. La crisis nicaragüense es considerada la más grave desde el fin de la guerra en 1990. La violencia ha provocado la migración de más de medio millón de personas, según organismos de derechos humanos. Alexa Zamora, líder social, fue expatriada en febrero pasado, pero vive con la ilusión de regresar a su país. Han sido cinco años de altos y de bajos, pero cuando nos hemos unido con propósitos específicos más allá de nuestras diferencias, hemos logrado cosas increíbles. Organismos internacionales coinciden en que luego de cinco años de conflicto en Nicaragua, el retroceso en materia de libertades, democracia y respeto a los derechos humanos es significativo. No obstante, opositores como Juan Sebastián Chamorro se muestran optimistas ante un posible cambio en el país centroamericano. Entonces yo lo que sueño es de que una vez y para siempre este parto que está costando mucho, este parto y esta criatura nueva que se llama la democracia en Nicaragua, que ha sido un parto bastante doloroso, pueda darnos una criatura bella que pueda extenderse por los próximos siglos en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega insiste en afirmar que lo ocurrido el 18 de abril del año 2018 fue una conspiración de Estados Unidos para sacarlo del poder, una acusación que ha sido negada por la Casa Blanca. Donaldo Hernández, Voz de América. Y aquí está su hijo.